Estoy dando comprobación de que me han robado aquí. En un hecho alarmante, un grupo de facinerosos ingresó recientemente al domicilio de Mauricio Castellano, presidente del asentamiento humano Señor de la Soledad, el cual se encuentra ubicado en las cercanías del reservorio. Los intrusos aprovecharon la oportunidad para llevarse todo lo que encontraron a su alcance, causando un grave perjuicio al propietario. Yo llamé a la policía, pero sin embargo nunca aparecieron, gracias a Dios. Serenazgos de la comisaría de Chancay han venido. Mira, mis cosas están botadas. Aquí. Ya. Del robo que he tenido, mira. Llevarlo a la comisaría aquí para vivo, que se formalice su denuncia. Yo entonces, lo puedo llevar en este momento, pero si usted prefiere, mañana en la mañana puede hacer su denuncia en la comisaría. Así es. Gracias. Sin embargo, me está apoyando de los serenazgos de la municipalidad. Gracias a Dios aquí han venido, pero sin embargo, como no hay policía, no puedo. El robo incluyó la sustracción de electrodomésticos, mobiliario, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. Mi casa así, de esta manera, mi computador. Los delincuentes actuaron rápidamente y se llevaron todo lo que pudieron cargar, dejando un desolador panorama en la vivienda del afectado. Yo no puedo. No podemos realizar la denuncia, pero sin embargo los que han hurtado mi casa así, de esta manera, mi computadora, mi equipo de sonido, todo eso, y además, mira, de esta manera me han roto, la camisa, están libres, de verdad. Qué indignante, la policía no puede actuar ante esta situación. Y a pesar que hasta el lugar llegó la gerente de seguridad ciudadana Rosa del Corrobarrutia, quien le brindó el apoyo correspondiente al presidente del asentamiento humano Señor de la Soledad. De verdad, han sacado mis pertenencias de dentro de mi casa y está aquí el serenazgo, pero la policía ni nada que decir, nada que hablar, ¿no? A pesar, mira, mi polo está roto, todo esto, pero sin embargo, como no está la Policía Nacional, no se puede hacer la denuncia respectiva, y la policía jamás va a aparecer aquí, porque en realidad la policía está ocupada en otras cosas, y esa es la realidad, ¿no? Bueno, ese es mi caso. El asentamiento humano Señor de la Soledad, yo soy dirigente del pueblo y sin embargo, ¿no?, me acaban de robar, y con el resto que ha quedado aquí, están aquí las pruebas, aquí más en altura del reservorio de la Soledad hacia abajo. Bueno, le agradezco a la jefa de serenazgo, ha venido a apoyarme. Pero sin embargo la policía ni siquiera señas.